Argentina la única salida que tiene, a mi modo de ver, es la dolarización, que lo mismo que hizo. Usando esa lógica, también traigamos el ejército de Estados Unidos para que nos cuide, ya que nosotros tenemos un ejército malo, ¿no? Claro, 100% colonia. En vez de promover que saquemos a los corruptos, porque si hoy nuestra moneda es una mierda, el peso es una mierda, culpa de la corrupción y toda la mafia que nos gobiernan hace décadas. Nos gobierna el padre, el hijo, el nieto, toda la misma casta política. Claro, si le damos dólares, se van a arreglar todos los problemas, va a caer el dólar y se va a acabar la corrupción, el político va a agarrar el dólar y va a dejar de ser corrupto y va a dejar de robar. Para mí no tiene sentido eso. Justo querés y promovés el dólar cuando el país de Estados Unidos tiene un techo de deuda que cada vez lo suben más porque no pueden pagar, tienen un déficit tremendo en dólares. Usan la moneda para apretar países como sanciones económicas. El país de la libertad y la democracia que intervino más de 400 veces, 400 intervenciones militares a lo largo de su historia y todos los golpes de Estado que hicieron. Claro, ese discurso pro dólar no es pro dólar, es pro colonia, porque el dólar es un papel, ni siquiera tiene respaldo, un papel respaldado en la confianza que le tenemos a Estados Unidos. ¿Qué va a pasar cuando Estados Unidos pierda la guerra en Ucrania? Porque van perdiendo, la verdad, y no es Ucrania contra Rusia, es la OTAN contra Rusia. No pueden tantos países contra uno solo. ¿Qué confianza va a haber en el dólar? A ver, claro, todo meta a promover la dolarización cuando el dólar está así, ¿no? Está así, para abajo. Cada vez más países le dicen no al dólar. Cada vez más países usan la moneda china, ¿no? Porque acá en Argentina compramos casi todo chino. ¿Qué va a pasar cuando empecemos a usar yuan en vez de dólares? Así que Alex Kaiser, después de años de ver tu video, me di cuenta que sos un pro Estados Unidos, un pro colonia, lamentablemente. Acá en Argentina tengo la fe que el pueblo se está levantando porque acá en el norte comienza una revolución. Una revolución que quizás pueda tirar toda la casta política. Y ahí van a ver todo cómo el peso tiene valor cuando sacamos la mafia y la corrupción que nos gobierna. Y no hace falta traer otra moneda impresa en otro lado, encima de la Fed, que es privado, ni siquiera del gobierno, ni nada. El dólar va a caer. El dólar va a caer, así que dejen de promover la dolarización como solución a todos nuestros problemas. No va a solucionar ni mierda. Hasta Bukele dijo: el dólar en El Salvador hizo estrago y hasta el día de hoy sigue siendo un problema.